llegar. Es decir, no se parece a nada que yo conozca. Yo, estando trabajando en Covent Garden, había una huelga de técnicos, y era una huelga indefinida. Y, quiero decir, esto lo comprendo. Sí, esto lo entiendo, quiero decir, es un derecho, vamos, intocable. Aquí, que de pronto, antes de empezar la función, personas del espectáculo decidan si se hace o no todas las noches, yo no lo comprendo. Debe tener una explicación, porque nadie dice nada y seguro que es legal porque nadie lo ha impugnado. Pero yo, como mujer de teatro, yo no lo entiendo. Se van a vestir todos, se van a maquillar, todos los cantantes espléndidos a los que he oído anoche cayéndose de la baba, el coro, los músicos estarán todos allí y hay un grupo que decidirá si se hace la función. Así que yo esto no lo he visto nunca y me sorprende mucho. Quizá cuando me lo expliquen diré, ah, claro, claro, era por eso, pero yo no lo entiendo. Y más allá de los paros, Julia, la propia fusión de, o la absorción de la zarzuela por parte de los reales, ¿qué te parece? No sé bien en qué va a consistir. De eso no tengo información. Yo he estado mucho fuera estos meses descansando después de la turné de incendios que fue absolutamente agotadora y sé que hay un, ¿no? Y sé que se ha firmado ya, o sea que eso ya es un hecho, pero no puedo hablar de ello porque todavía no sé lo que pienso sobre eso, sinceramente os lo digo. No lo sé si eso es bueno para Madrid, si es bueno para la ópera, igual es buenísimo, quizá no lo es tanto, qué va a pasar con la gente que va a estar fuera. No lo sé, no tengo respuestas, no puedo hablar porque no lo conozco bien. ¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos? Bueno, el descanso parece que ha terminado y estamos preparando con Luis Pascual una nueva cosa que nos tiene a los dos muy excitados. No se puede. No, la pista. Salvo la orquía, no. Yo creo que será inevitable porque tanto Luis como yo hemos dado tantas pruebas de admiración, tantas pruebas de admiración, los dos le debemos tanto que sería muy difícil pensar en algo en esta madurez nuestra, que Luis es 15 años más joven, 13, 11 o no, me parece que no son tantos, más joven que yo, pero sería inevitable. De momento no nos hemos centrado en nada todavía, ni siquiera en nada, pero ya sabemos lo que quisiéramos hacer. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros.